Hacemos un minuto de meditación. Pagama estaba en la montaña del pico de Buitre en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Avalokitesvara, bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el Arya Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, el venerable Shariputra, con estas palabras: Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma. La no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo, y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc., hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente es un oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta de nirvana. También todos los Budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual al inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Dayata Om Gate para Sangate Bodhisattva. Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva.
En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras: bien dicho, hijo del linaje, así es. La perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. Incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sariputra, el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, asamblea junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Que me rodean, buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá. Sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las 10 direcciones, por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, no es negativa. Lo que sucede debido al karma del pasado, de las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigüe. De Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sashadara Samarayape. Tayata, un gate para gate para sangate bodhisoha. Las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. Shimtin Kuru Yesoha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que también los obstáculos sean apaciguados. Que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma, estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Porque yo en sí me totra, rirali sin ide y empate, sangue sin tu mi teo ahí, roku nanta sin la chopa. Sanjay Rupa.
Tratemos de establecer una buena motivación, que ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas, tratar de escucharlas con el deseo de alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda, porque únicamente en ese estado seremos capaces de guiar a todos los demás de nuestras madres a la iluminación. Bueno, pues entonces continuamos. Estamos en el punto en el cual hablamos de adiestrarse en el camino que lleva a la liberación. Y esta se refiere a la estrofa que dice: sacudido violentamente por las olas del karma y de las aflicciones mentales, atormentados por los muchos monstruosos marinos de las tres clases de sufrimiento, solicito tus bendiciones para desarrollar un intenso anhelo por liberarme de este gran océano de existencia aterradora e infinito. Así que en este punto, viendo lo que es el samsara y teniendo la firme determinación de no estar más tiempo dentro del samsara, adiestrarnos en los tres adiestramientos superiores. Ese es el camino. Y ayer, de hecho, ya Geshe-la nos dio una explicación de lo que era la ética. Así que la práctica que ya debemos estar cultivando o aplicando es la ética, que es la que nos va a ayudar a seguir avanzando. Yo sé que todos en general pues están bien, pero tratar de ser muy 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 cuidadosos en cada momento de sus vidas. Simplemente dice, estamos bien,
Porque cuando nosotros, nuestra vida va bien, porque cuando nosotros empezamos a ver las dificultades por las que otros seres en el mundo están pasando, cuando realmente ponemos atención a lo que otros están sufriendo, están padeciendo problemas serios en el mundo, nuestros problemas se convierten en nada. No estamos realmente sufriendo comparado por lo que están pasando otros. Por ejemplo, ahora con las inundaciones, ese agua que está arrastrando casas, que está llevando a personas a la muerte. Cuando vemos esas noticias, no es simplemente ver como ver una película, ver algo, ah, qué mal y ya está, sino esas situaciones, esos momentos nos tiene que llevar a reflexionar, a pensar, bueno, si ellos están pasando por una situación así, es porque es el resultado de sus acciones. Algo malo han de haber hecho, virtudes que no han acumulado, les lleva a experimentarlo. Pero no solo se queden ahí, sino decir, yo, ¿cuándo vendrá mi momento? Porque eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Una situación así puede pasarnos a cualquiera en cualquier momento cuando nosotros menos los esperemos. Entonces, ahora que lo vemos, que está sucediéndole a otros, también que nos lleva cuestionando, ¿cuándo me va a tocar a mí? ¿Cuándo voy a ser yo el que pase por una situación de extremo sufrimiento, angustia? Y es para que nosotros nos planteemos que si pasan esas cosas, si se experimentan esas situaciones desagradables, es porque no se ha acumulado virtud. Es la ausencia de virtud, la falta de acciones virtuosas, la que nos lleva a experimentar situaciones como esas. Por eso hablamos de la ética. Por eso hablamos de la... Si uno quiere acumular virtud, quiere hacer acciones virtuosas, tiene que observar la ética. Tiene que seguir una disciplina ética. Yo sé que hay muchos que se acercan y dicen, no, es que a mí lo que me va es lo de la calma mental. Y yo, a mí me gusta mucho meditar y entonces yo estoy cultivando la calma mental para poder conseguir la calma mental. Pero la ética ni le prestan la más mínima atención. Entonces, si no hay ética, calma mental no va a venir. Eso está más que claro. Al igual que hay otros que dicen, no, a mí me gusta eso del análisis, de la investigación y a mí me gusta lo de la visión superior. Entonces yo quiero desarrollar la visión superior, ese nivel de sabiduría, lo quiero alcanzar y por eso estoy practicando en ello, lo estoy meditando. Y de nuevo, se olvidan de la ética. Si te olvidas de la ética y a la ética no le prestas ningún tipo de atención, ni calma mental ni visión superior van a venir. Porque como Geshe-la nos estuvo explicando ayer, hay un orden, estos tres adiestramientos, hay un orden. Y el hecho de que la ética sea el primero es por una razón importante. Sin esa base de esa ética, no se va a conseguir esa visión superior, esa calma mental, no va a venir. Entonces, necesitamos de cultivar la ética. Y más en esta época tan difícil en la que estamos viendo, que vemos cómo esos problemas, situaciones de extremo sufrimiento, de extrema angustia que otros están viviendo, es para que nos planteemos, eso es porque no se ha cultivado la ética, eso es porque no se ha creado virtud, eso es por acciones negativas. Yo también he creado acciones negativas, he evitado acciones virtuosas, entonces eso también me puede suceder a mí en cualquier momento. Por eso debemos de observar la ética. Observar la ética que... En el momento en el cual estamos cuidadosos de una ética, es cuando realmente nos ponemos serios para evitar acciones negativas y cultivar acciones virtuosas. Y esto que nos está contando no es algo que hay que imaginarse, ni mucho menos. Son situaciones que ya estamos viendo en el día a día. Tiene samdan lega lenene da namju geje chungur kizan la geje chungur es da manzu mila ta gaji ge da tishya ya manzu simje shinda la robo shigi nan da so son do do gui nan da da
Es importante que nosotros pensemos y veamos la realidad desde esta perspectiva y entonces nos empecemos a hacer algo al respecto. Cuando decimos practicar, que lo que hemos estado comentando estos días, es ser cuidadosos de nuestras acciones, que sean acciones positivas e ir evitando acciones negativas. Porque en la medida en la cual cultivamos la virtud, evitamos negatividad, es en la medida en la cual también cada uno va mejorando. Ahora que tenemos, como estuvimos comentando también, un precioso renacimiento humano, es la mejor condición que tenemos, el estado por excelencia para hacer realmente algo importante, algo muy beneficioso, tanto para uno mismo como también para los demás. Realmente ayudarse a uno mismo y ayudar a los demás. Ahora tenemos los medios para hacerlo. Porque algunos van a decir, ¿cómo voy a ayudar a los demás si yo no tengo dinero, yo no tengo pues condiciones económicas favorables o medios para ayudar a los demás? ¿Cómo voy a ayudarles? Hay muchas maneras de prestar esa ayuda a los seres. No nos limitemos nosotros mismos en la ayuda. También el mero hecho de tener como objetivo beneficiar a los demás, ayudar a los demás, estar cultivando virtud, pues eso también los estás beneficiando. Todo lo que estás haciendo, pensando en los demás, con el objetivo de beneficiar a los demás, esa práctica que llevas en el día a día, también está beneficiando a otro. Porque están hablando ahí, espera. Porque estamos pensando en beneficiar a los demás, entonces esto tampoco significa que voy a liberar a los seres, porque realmente liberarlos por completo es trabajo de cada uno, pero el mero hecho de pensar en ellos, desear eso en ellos, ya estamos provocando el poder ayudar a los demás. Porque si la mera motivación, la mera intención de hacerlo en beneficio de otro, sirviendo a otro, no valiera, pues entonces lo de la bodichita y todo ello, pues parecería que se queda sin base. Por eso también el tenerlos como objetivos también ya es una manera de estar beneficiando. Pero, a ver, esto que no se me vayan al extremo de decir, bueno, ya solo con la intención, ya solo con pensarlo en que voy a beneficiar a los demás, ya es suficiente. Si tienes la oportunidad de ayudar, de prestar un servicio, no digas, no, ya es que mentalmente ya lo hago, así que no pasa nada. Eso no es verdad. Eso es como volver a lo que Gesela nos comentó de que hacer ofrecimientos mentales. Cuando tienes objetos, cuando tienes cosas que realmente puedes ofrecer y solo te quedas en lo mental, ¿qué es lo que dijo Gesela? ¿Qué era? ¿Qué analogía explicó que era? Ya, José. Dijo una analogía, el ofrecer algo mental cuando tienes algo físico es como... Es una analogía. Es como la tacañería. Serna, sa. Serna. No saber. ¿Y qué se la lo explicó ayer? Ya, Rafa, que te veo muy sonriente, dice. Hoy seguro también es un día auspicioso para que digas algo.
Es como aquella persona que está tuerta y que trata de engañar a uno que ve perfectamente bien. Esa era la analogía. Entonces, una persona que tiene objetos materiales, que tiene medios, que tiene cosas para ofrecer y solo se queda en ofrecimientos mentales, por la avaricia, por la codicia, es como aquel que un tuerto que está queriendo engañar a alguien que está viendo perfectamente bien. Lo mismo sucede cuando realmente podemos servir, podemos ayudar a otro, podemos realmente hacer algo por beneficiar a otro y no lo hacemos, solo nos quedamos a nivel mental, sí, que sea para su beneficio, pues es lo mismo, es como alguien que nada más ve con un ojo y quiere engañar a alguien que ve perfectamente bien. Y la siguiente estrofa que dice, habiendo Entonces, habiendo abandonado la mente que ve a esta insoportable prisión de la existencia cíclica como un jardín de placeres, solicito tus bendiciones para mantener los tres adiestramientos superiores como el tesoro de la abundancia de los áreas y así sostener el estandarte de la liberación. Entonces, si uno quiere alcanzar la liberación del samsara, uno tiene que llevar a cabo ese adiestramiento, los tres adiestramientos superiores. Y también dice, aquí hay un punto que dice, aquí en español lo han puesto como, no me gusta, Norkitsu. Sí, pero era Norkitsu y aquí no dice las joyas de tesoros, pero bueno,
Lo que Geshe-la está diciendo es que es como si fuera sí, pero yo es más como una caja fuerte donde tienes ahí muchos tesoros, donde tienes muchos objetos valiosos. Entonces, es como una... Por eso dice Geshe-la, cuando una persona estudia, analiza, investiga, es como si tuviera una caja fuerte llena de tesoros, de objetos muy, muy valiosos. Entonces, cualquier cosa que... Como una familia con dinero, cualquier cosa que necesita, lo coges sin ningún problema. Está ahí a la mano, de uso inmediato, y lo utiliza y todavía tiene más recursos que puedes seguir utilizando uno y otro sin ningún problema. Así es, cuando nosotros estudiamos, analizamos, es como si tuviéramos todos esos recursos, todas esas herramientas que podemos utilizar en el momento que lo necesitemos. Pero cuando nosotros no estudiamos, no investigamos mucho, no analizamos mucho, seríamos como una familia pobre, que cuando tú llegas a casa de una familia pobre y necesitas algo, pues dice, ah, pues no tenemos eso, a eso tampoco tenemos. Entonces, le faltan herramientas, le faltan instrumentos para poder utilizar de forma inmediata en el momento en que se necesita. Mientras que una familia rica, en el momento en que lo necesita, ya está listo para cogerlo y utilizarlo. Eso sería una persona que estudia y analiza. Por eso, está hablando de ese tesoro de joyas de los Aryas. Es por eso no me gusta la traducción. Aquí le llaman tesoro de la abundancia de los Aryas, pero en realidad está hablando del tesoro de las joyas de los Aryas, porque aquí nos va a hablar de las siete joyas de los Aryas. Esas cualidades, o esas, es que le llaman joyas, que cuando uno las va desarrollando, ya estás al la vía de salida del samsara, que incluso aunque tú digas, me quiero quedar un poquito más, me apetece estar más en el samsara, ya es imposible, ya estás saliendo del samsara. Por eso, ahora va a explicar las siete joyas de los Aryas. Dice Geshe-la, voy a preguntar porque si no hago preguntas es como que creo que a lo mejor os aburrís un poco, nada más estaréis sentaditos y también quiero revisar qué tal entendéis. Vale, son siete, ¿vale? El primero es el de la joya de la fe. Luego está la joya de la ética. Luego la joya del escuchar. La joya del dar. La joya de la vergüenza se llama. Y la joya de la consideración. La sabiduría. Y ya está, la joya de la sabiduría. Con estas joyas, aparte de la concentración, que no está explícitamente enumerada, pero ahí en estas están lo que es el adiestramiento de los tres adiestramientos superiores, que son los que nos llevan a la liberación. Mm-hmm.
Bueno, antes de entrar en ellas, explicarlas cada una, os voy a explicar el significado de esta estrofa. Porque estamos pidiendo sus bendiciones, estamos suplicando las bendiciones para que se pueda eliminar pues la falta de fe, la falta de escuchar, la avaricia, el actuar sin vergüenza, sin consideración y la falta de sabiduría. Estos que conocemos las desventajas de estas, entonces por eso pedimos que se puedan ir eliminando y que podamos desarrollar los tres adiestramientos superiores, que las joyas de los Aryas, que ojalá maduren en mí, se desarrollen en mí, que puedan crecer y madurar en mi propio continuo mental. Eso son lo que estamos pidiendo. Esas cualidades que se puedan desarrollar en nosotros, en nuestro continuo mental y en la de los, todos los seres. Y de nuevo, estamos solicitando esas bendiciones que las estamos imaginando como un néctar que está descendiendo con cinco rayos de luz que llegan a nosotros, y es como cuando esto es como cuando estamos recitando los mantras, también estamos visualizando rayos de luz, pues como esta oración está relacionada con el tantra, por eso también se están visualizando rayos de luz. De hecho, con cada una de estas estrofas hay mucho, mucho material para analizar, para meditar, para reflexionar. Y para que todas estas estas joyas puedan pues madurar bien, crecer bien en nosotros, pues tienen que partir de una base. Y la base de donde parten es la fe. Y esta es muy importante. Cuando hablamos de la fe, hablamos de dos tipos. La fe por convicción y la fe ciega. De estas dos, la más importante, la que debemos de procurar cultivar, es la fe de convicción, de análisis. Ah, muchas gracias. La más importante es la fe de convicción, porque es aquella que nos da más estabilidad, porque utilizando el razonamiento, utilizando el análisis, nos vamos convenciendo a nosotros mismos por un trabajo de análisis, un trabajo de lógica, y por lo tanto estamos confiando, creyendo en ello. Y ya no va a ser tan fácil cambiar de esa creencia, va a ser más sólida. Por eso, actualmente, el Dalai Lama, donde quiera que está dando enseñanza, y si está hablando sobre lo que es el budismo, siempre menciona, hay que cultivar. Si uno quiere creer en el budismo, tiene que basarse en una fe de convicción, de análisis. Por eso siempre, siempre está recordándonos la necesidad de estudiar. Hay que estudiar, hay que estudiar. ¿Por qué? Porque gracias al estudio nos está dando los razonamientos necesarios para cultivar esa fe analítica. Mm-hmm.
La fe, incluso hay en los sutras también. Sí, hay unas palabras en el sutra que dice: la fe es indispensable desde el principio, antes de todo, antes de poder cultivar. Para poder cultivar cualquier tipo de cualidades, de desarrollarlas, necesitamos de la fe. La fe es indispensable para poder mantener esas cualidades. La fe es indispensable para poder cultivar esas cualidades, aumentar esas cualidades. Y la fe es indispensable, es como la madre que da vida a que puedan... es como la madre que da el nacer a esas cualidades que estamos buscando. Es decir, que la fe es muy importante. Para que nosotros podamos desarrollar cualquier cualidad, necesitamos de la fe. Por eso se dice, la fe es como la mamá. Para que pueda nacer un niño, necesita de una madre. Pues igualmente, para que puedan nacer cualidades, crecer cualidades en nosotros, tiene que estar la fe. Si no hay fe, no van a nacer esas cualidades, al igual que para que nazca un niño es porque hay una madre. Así de importante es la fe para el desarrollo, el cultivo y el nacimiento de nuestras cualidades. Vale, Geshe-la dice también otra cita de un sutra que dice: la falta de fe es como si fuera una semilla tostada. Una semilla tostada que cuando tú plantas, tú sabes que es imposible que de ahí pueda salir algún brote. Si esa semilla ya está quemada, ya está tostada. Pues igualmente, sin fe no pueden salir esas cualidades. No podemos conseguir todo aquello que nos va a llevar, no nos conseguimos cualidades y no nos va a llevar a la liberación. Y aquí que se la dice, voy a hacer una pregunta. ¿Qué es la visión correcta mundana? No me acuerdo muy bien, pero yo creo que José nos los puede explicar. ¿La visión correcta mundana de qué? ¿De qué cosa? Sí, de mundana, la visión correcta mundana. No sé, por decir algo, pero cosas que convencionalmente o generalmente, no lo sé, son correctas, no lo sé. Algo más, o sea. Para la realidad convencional. ¿Kunzun Denpa? Vale, esto está explicado, esto de la visión correcta mundana, está explicado en el contexto de la persona de capacidad inferior. Y se refiere a que, dependiendo de la causa, va a haber un resultado. Si la causa es una acción no virtuosa, esta solo va a traer sufrimiento.
Si la causa es una acción virtuosa, esta solo va a traer felicidad. Y eso es una visión correcta mundana. Y esa visión son los... Basándonos en esta, es donde estamos dando esos pasos hacia este camino. Y entonces, si estamos hablando de la fe, especialmente de la fe de convicción por el análisis, es llevando a cabo este análisis que nos lleva a esta visión correcta en la cual confiamos. Porque esta nos está llevando a tener claro aquello que tenemos que abandonar, aquello que tenemos que practicar. Es verdad, no significa que sea un conocimiento inmediato, por supuesto es difícil, pero es tener ese análisis que nos lleve a la total certeza de qué es lo que tenemos que cultivar, qué es lo que tenemos que abandonar, y ya no estamos convencidos a tal grado que ya no vamos a cambiar desde ese punto de vista. Eso es lo que nos está dando la fe de convicción, una fe basada en el análisis. Y por lo tanto, este tipo de fe de convicción basada en el análisis es muy, muy fuerte, que nos lleva a esa certeza, a esa seguridad. Entonces, os voy a contar una historia para que podamos ver con claridad lo que es esa fe de convicción. Y bueno, es un ejemplo de una buena práctica de Tekchen Sunsung. Es un ejemplo que realmente nos ayuda para ver pues la importancia en lo que es la práctica espiritual, la importancia en la práctica espiritual incluso Mahayana. Y esta es una historia de 1960. Exacto, la fecha exacta no, pero es por los 60. Había un monasterio en Amdo. Y bueno, esta historia es una historia verídica que se dio lugar en un monasterio en Amdo, donde pues se habían reunido todos, estaban todos reunidos, en el centro estaba una persona a la cual le dijeron, tú tienes que decir que las tres joyas no existen. Si tú no niegas a las tres joyas, te vamos a torturar. Y entonces, esto en medio de muchas personas a su alrededor, ¿no? Observando. Y él, la persona que estaba ahí en medio, dijo, pues no puedo negar la existencia de las tres joyas. Así que no me queda otra que recibir la tortura. Y entonces lo que le iban a hacer era fusilarlo. Entonces están ahí todas las personas reunidas, ahí viendo cómo lo van a fusilar. Y ya estaba todo preparado, ya estaba ahí puesto, ya estaban los demás con el arma cargada. Y él dijo, espera un momento, deme solo 5 minutos, nada más. Un minuto, perdón, yo puse 5 minutos.
Y bueno, pues este ejemplo es un ejemplo para que veamos la fuerza que puede darnos esa fe de convicción, basada en un análisis, porque esta persona no podía negar las tres joyas porque estaba totalmente convencido, y no solo era una fe ciega, sino que realmente por el análisis, la investigación que llevó a cabo durante bastante tiempo, y pues llegó a tener una convicción total, total en las tres joyas, que por eso, aunque le dijeron, pues te quitamos la vida, si no las niegas, él dice, es que no puedo negarla, es que va, no, es imposible negarla. Y pues ni modo, me tendrán que matar, pero no puedo negarlas. Esa es la fuerza de la fe, de convicción. Y la historia es que les pidió un minuto para que pudiera hacer una oración. Recitó una estrofa que está en la machopa. Y aunque a lo mejor parecen simples palabras, ya no se vuelven simples palabras si hay una fe de convicción, si uno lo está diciendo convencido totalmente. Y eso, bueno, al final lo mataron, pero hay algo que nos demuestra como si hay una auténtica fe de convicción basada en el análisis, incluso aunque sabes que vas a morir, aunque te quiten la vida, no puedes negarla. Es algo que va, te da la fuerza necesaria para decir, es que no puedo negarla, a pesar de que eso me cueste la vida. Bueno, la estrofa que mencionó antes de morir es una estrofa que está diciendo, pues muchas, está agradeciendo a los lamas y que por favor puedan todos esos sufrimientos de los seres madurar en él, que dice: y así, maestro perfecto y puro y compasivo, solicito tus bendiciones para que todas las negatividades, oscurecimientos y sufrimientos de los seres transmigrantes, mis madres, maduren sin excepción sobre mí ahora mismo, y que por entregar mi felicidad y virtudes a los demás puedan todos estos seres experimentar la felicidad. Bueno, de morir se murió, pero el hecho de también marca mucha diferencia con qué actitud uno se está muriendo y está dando, pues está dando todo lo mejor que tiene él, se está dando y está a su vez está pidiendo, pues tomar todo aquello negativo de los demás seres en él. Dice Gisela, por ejemplo, yo mismo, que yo puedo decir tengo mucha fe en las tres joyas, estoy convencido totalmente en las tres joyas, pero aún así, si a mí me pusieran en ese lugar, en esa situación, no sé si realmente pudiera seguirlo aceptando, incluso a costa de mi vida. Eso ya no lo sé cómo va a suceder. Pero lo que sí puede ser es que eso, quien lo hace es porque tiene una total, total convicción en sus creencias. Y es algo increíble que es gracias, se da lugar únicamente gracias a una fe basada en el análisis. Mm-hmm.
A ver si no quedamos como aquella persona que dice, pues, entonces la fe ciega no es muy importante, así que pues esta no nos sirve para mucho, esta no es nada. Pero tampoco estamos cultivando la fe analítica. Entonces nos quedamos como sin nada, porque estamos por un lado menospreciando la fe ciega, pero tampoco estamos cultivando la analítica. Entonces nos quedamos sin una ni otra. Eso es peor. Por eso también, hasta que no llegue la de convicción analítica, tenemos que también basarnos en una fe ciega, y eso está explicado en el texto de Lambrin, en la Liberación en la Palma de la Mano, en donde cuentan la historia de esta mujer que le dieron el diente de un perro, pero le dijeron que era una reliquia del Buda, y ella estaba convencidísima de que era una reliquia, y es una fe ciega, pero que le ayudó pues a acumular mucha virtud. Y bueno, no era mi intención contar muchas historias, pero es que me apetece contar otra historia acerca de la fe ciega. Este se lleva a cabo esta historia en una familia con dinero. Entonces es una familia con recursos, donde ya los hijos ya han crecido, ya cada uno ya se repartió, ya tienen su respectiva pareja, sus esposas, sus esposos. Ya estaba la familia como ya muy acomodadita, así que ya estaba hecho el trabajo. Entonces el señor, el padre de esa familia, pues ya estaba mayor y ya los hijos ya acomodados. Y bueno, como este señor ya estaba mayor y ve que pues ya su familia ya está haciendo sus vidas por su lado, ya está bien acomodada, pues dice, pues ya mi trabajo ya terminó, así que yo creo que todavía tengo que dedicarme ahora de lleno a la práctica espiritual. En esa época, en el Tíbet, estaba Drupa Kule. Vale, se le llama Drupa Kule porque viene de un lugar que se llama Drup, y pues por eso toma ese nombre, pero era una persona que, bueno, un practicante. Normalmente a los lamas se les da a veces el nombre del lugar de donde son, pero en este caso Drupa Kule le dieron el nombre de acuerdo a la tradición, a su tradición. Vale. Bueno, había un lama, había uno que era realmente un lama muy serio de esa zona de Drupa, y por eso le llamaban el lama de Drupa, Drupa. Y luego había otro que no era lama ni nada, al contrario, había hecho familia y todo, y este es Drupa Kule, pero su comportamiento era de una persona como loca, como una persona loca. Estaba muy mal. Pero, vale,
Lo que pasa es que en realidad era un ser con unos logros muy altos. Se dice también que es una emanación de Chenrezig, eso dice. Rupakule, hablamos de Rupakule, no del otro lama, este Rupakule. Pero que se estaba manifestando con ese aspecto de locura. Y bueno, pues estamos con la historia de este señor ya mayor, que entonces fue a ver a un lama y se le ocurrió ir a ver a Rupakule. Y entonces le dijo, Rupakule, mire, yo ya soy una persona muy mayor, no soy muy lista, no tengo muy buena memoria, así que deme algunas estrofas cortitas que yo pueda pues recordar y que yo pueda practicar, deme algo así sencillito. La verdad es que este hombre tenía una fe ciega muy, muy, muy fuerte, pero no solo eso. En vidas anteriores había acumulado muchos, muchos méritos, por eso es que en esta vida... En esa vida, como ese señor mayor, pues consiguió lo que consiguió. Pero no es por solo lo que hizo en esa vida, sino porque él tenía ya un camino muy avanzado de vidas anteriores. Muchos méritos acumulados. Entonces, Rupakule le dice, ah, pues muy bien, yo te enseño algo. Y entonces le dio una estrofa de 4 líneas que decía más o menos así. Dice, ay, a la ¿cómo no puede...? A la déjame pensar cómo lo digo, a la sí. En tibetano a veces las cosas así más burdas las dicen tan bonitas, pero luego en español no encuentro palabras así más elegantes para decirlo, pero dice algo así la estrofa: póstrate ante el órgano sexual de la mujer. Póstrate ante el órgano sexual del hombre. ¿Eh? Y eso fue la estrofa que le dio. Y le dijo, cada vez que te acuerdes de mí, cada vez que en tu mente aparezca, te recuerdas de mí, recita estas estrofas. Y dijo, vale, las recitaré. Y entonces un día pues hubo una de esas reuniones familiares donde se juntaron para comer toda la familia. Y bueno, pues estaban en esta reunión familiar, toda la familia ahí junta, comiendo, y en eso la hija le pregunta, padre, he escuchado que fuiste a ver a este lama Rupakule. ¿Qué te ha enseñado? Cuéntanos. Y entonces el papá estaba ahí con su bol, con su sopita, su bol ahí, todo muy a gustito. Le pregunta eso a la hija y en ese momento suelta su bol en la mesa y dice ¡pah! Y empieza a decir, me postro reverentemente al órgano sexual de la mujer, me postro reverentemente al del hombre. Y entonces hay que saber también que los tibetanos son muy vergonzosos. Esas cosas sexuales y de partes de esas no se mencionan. Entonces cuando el padre empezó a decir eso, poco a poco toda la familia se salió de la habitación. Y el pobre padre cuando termina su recitación abre los ojos y se quedó solo. Todos habían escapado. Y claro, ¿qué pasó? Pues que la familia se empezó a preocupar demasiado. Dice, nuestro papá ya se le fue la olla, ya no está bien diciendo esas cosas enfrente de todos.
Y entonces tenían que hacer, tomar medidas al respecto. Y entonces lo que decidieron hacer, porque el papá pues estaba, pensaban que estaba mal de la cabeza, le empezaron, le, como tenían tierras, ahí en, una, en un lugar dentro de sus tierras construyeron una casita pequeñita para que el papá le dijera, mire papá, aquí quédese usted, practique sus cosas, practique sus enseñanzas aquí a gustito, por la comida no se preocupe, que nosotros todos los días vendremos a dejarle algo. Y entonces todos los días se le iba a dejar comida al papá. Y un día que le fueron a dar el desayuno, a dejar el desayuno, el papá no estaba en la casa. Sí, abrieron la casa para dejarle el desayuno y no estaba ahí el padre. Sin embargo, la casa estaba como brillante, radiante. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que se preocuparon. Se nos ha escapado el papá, hay que buscarlo, buscarlo. Era una familia grande, con muchos hijos y todos. Entonces llamaron a todos a decir, tenemos que buscar al papá. Hay que encontrarlo, porque como estaba loco, a ver si no se pone a hacer locuras por ahí. Estaban preocupados, y por eso lo empezaron a buscar. Y pues, claro, la familia se reunió, estaban ahí en, cerca de la casita, estaba la casita y estaba toda la familia ahí reunida, organizándose, planificando cómo iban a hacer la búsqueda, y en eso, desde el cielo, se escucha una voz, dice, oigan, que aquí estoy aquí, gracias. Claro, no le iba a llamar, Drupa Kula era su nombre más común, pero su verdadero nombre de este lama era Yesu Kumbhala. Kunkala, perdón. Yesu Kunkala, gracias a Yesu Kunkala, pues yo estoy ahora en una tierra pura. Pero me he dejado en mala, se me ha quedado ahí en la casa. Entonces, miren, ahora lo que tienen que hacer, pues con el mala que se me ha quedado ahí, ustedes pues le mete con ese mala, van a construir una estupa, ahí meten el mala, lo rellenan con mantras y ya está. Así hacen un buen uso del mala que se me ha quedado ahí abajo. Y de hecho eso fue lo que pasó, que con el mala construyeron una estupa, la rellenaron de mantras y de hecho era una estupa que hasta 1959 todavía existía, todavía se podía ir a ver. No sé ahora cómo está, dice que sea, yo nunca tuve la oportunidad de verlo pues porque Gisela es de la zona más de central de por ahí, entonces nunca la llegó a ver. Vale, llegó una tierra pura, pero también es verdad que no es tan fácil, no se crean que es muy fácil llegar a una tierra pura. Por eso que se la insistía, esta persona ya en vidas anteriores llevaba un trabajo muy intenso y tenía muchos méritos y por eso tenía todas esas causas para poder renacer en esa, poder estar en esa tierra pura, tenía todas esas causas, esas condiciones que ahora en esa vida, pues una de las condiciones, las causas ya las tenía acumuladas de vidas anteriores para renacer, para estar en una tierra pura.
Pero lo que en esa misma vida hizo que esas causas maduraran fue su gran, gran fe, que en este caso era una fe ciega muy, muy fuerte, que le llevó a que todo eso madurara y así pudiera estar en una tierra pura. Pero no es tan fácil llegar a estar en una tierra pura. No es fácil, como tampoco Drupa Kule era alguien fácil de tratar. Nada, que cuando uno ve todas las historias de Drupa Kule, Drupa Kule no era un lama ordinario, era un lama que no era fácil ni siquiera de poder tratar, en el sentido de que, bueno, él era pariente del otro lama que hemos dicho que era un lama importante, un lama muy formal, y él era todo lo contrario. Él era ni siquiera era una persona laica, pero además era muy, muy mal hablado, muy mal comportado y muy, era como, ¿cómo puedo decir? Muy, no decía las cosas apropiadas que se esperaba. Entonces muchas veces le decían, bueno, si vienes con nosotros te tienes que portar bien, tienes que hablar bien, háblale bonito a las personas, di cosas bonitas, agradables, no empieces a decir cosas sucias o desagradables a las personas, pero es que no podía evitarlo. Lo empezaba, también estamos hablando de una persona de unos logros muy muy altos, y entonces a veces decía cosas inapropiadas, por ejemplo, veía el perro de una familia, y aunque le hablaba en honorífico al perro, pues le estaba diciendo cosas horribles. Le decía, a ti, perro, parece que en vez de pelo lo que tienes son cuernos que te están saliendo del cuerpo. Cosas así. O la mujer, que era una mujer que no podía tener hijos, y en vez así, como que decía palabras desagradables. En el caso de la mujer, pues un poco parecía que la estaba insultando por su incapacidad de quedar embarazada. El caso es que era una persona muy, muy complicada, y en una ocasión, y todo esto aparece en las historias del texto de Manjushri que estuvimos comentando el otro día, y también hay otra parte en la cual dicen que había un lama que, bueno, dice, a ver quién tiene más logros, ¿no? Un poco para demostrar que él tenía más logros que Drupa Kule.
Y entonces, pero claro, Trupacule era un ser muy, muy especial. Entonces cuentan que tenían que darle, apuntar hacia un animal salvaje que estaba por ahí, tenían que atraparlo, pero él cogió la flecha y lo que hizo fue disparar hacia la luz, hacia el sol, y se quedaba la flecha ahí toda quieta. Es decir, cosas milagrosas que demostraban que él tenía poderes, más que poderes, logros superiores. Incluso, pues claro, el que iba ahí acompañando y vio lo que estaba haciendo Drupakule, esos poderes milagrosos que estaba demostrando, que demostraban los logros internos que tenía, entonces en algún momento dijo, ay, pues tú tienes más logros que yo, y entonces estaba, llevaba su chogu, es lo amarillo que lleva, y lo iba a tirar al suelo, porque dice, tú tienes más logros que yo, y entonces Drupakule lo detuvo, casi estaba a punto de tocar el suelo cuando se detuvieron esa tela, es decir, Lo importante es que tú, como con ese aspecto, como monje, pues tú tienes a muchos seguidores y por lo tanto tú puedes beneficiar a esos seguidores con ese aspecto. Así que seguí con ese aspecto. Es decir, era una persona muy extraordinaria. Sí, porque claro, si el lama se desanimaba, pues él decía, si tú te desanimas, también me vas a afectar a mis logros. Así que no, tú, por eso mostraba ese respeto a los hábitos, Drupakule. Bueno, también conocer las historias de Drupakule nos ayuda mucho para como herramienta para poder desarrollar lo que es la devoción al maestro, especialmente en épocas que a veces difíciles, que no sabemos donde vemos diferentes tipos de conductas, y pues a lo mejor pues con las historias de Drupakule nos ayuda pues para desarrollar y tener esa correcta confianza en el maestro. Y que por cierto, en tibetano le llaman el loco Drupa. Bueno, era un ser que además tenía, que todo lo sabía, y que por eso él cogió a una mujer, que en realidad era una mujer que no podía tener hijos, pero él lo sabía. Y decía, pero es que, y aún así se juntó con ella. Pero lo hacía con ese, porque lo que va a desarrollarse no es algo que van a hacer en el vientre. Vale, y con esto pues dejamos la joya de la fe. La que sigue es la joya de la ética, de la cual ya estuvimos hablando ayer y también hemos estado hablando el día de hoy. Así que vamos con el siguiente, que es la joya del escuchar. Que es algo muy, muy, muy sagrado el escuchar. El escuchar es una cualidad muy grande, no solamente para, no solamente en el contexto del Dharma, sino también en el contexto más ordinario, más mundano. El escuchar, cuando estamos estudiando algo, necesitamos recibir esa información, recibir enseñanzas, y eso es lo que nos está ayudando para desarrollar también conocimiento.
y que todo aquello que estamos recibiendo, todo aquello que estamos escuchando, incluso no solo aspecto del Dharma, sino a lo mejor de un conocimiento de ciencia o de otras materias, todo eso que estamos escuchando, pues se queda en nosotros, nadie nos los puede robar, no se puede quemar, no va a desaparecer, y es algo que nos va a acompañar también después de esta vida, después de la muerte nos está acompañando, y por eso cuando volvamos otra vez a renacer, eso que ya hemos escuchado anteriormente, que hemos aprendido anteriormente, pues en esta vida pues se nos puede hacer, llevamos una huella, que por eso al estar en contacto de nuevo con esa información se nos facilita mucho, ya es algo que ya tenemos facilidad para ello, y no solamente en cuestiones de Dharma. Ahora, si ya lo vemos, los beneficios en temas más mundanos, los beneficios de escuchar, pues todavía mucho más el hecho de escuchar las enseñanzas. Porque se dice que por Sí, y así que se habla de los beneficios del escuchar. Por escuchar, en este caso ya escuchar las enseñanzas, pues por escuchar las enseñanzas uno está eliminando sus negatividades. Por escuchar enseñanzas uno está dejando atrás un comportamiento erróneo. Por escuchar enseñanzas uno está desarrollando conocimiento, y por escuchar enseñanzas uno puede entonces ya practicar, llevarlo a la práctica. Y por lo tanto, el escuchar es algo que nos está ayudando y nos favorece para alcanzar la liberación. Y para que veamos también la grandeza del escuchar, cómo es una joya el escuchar, el hecho de que nosotros ahora tengamos la oportunidad de estar en contacto con estas enseñanzas, de recibir estas enseñanzas, es gracias a que hubo personas que escucharon estas enseñanzas, las llevaron consigo y las transmitieron. Porque gracias al haber escuchado enseñanzas, cuando tuvieron que salir del Tíbet, no llevaban a veces ni alimento suficiente, llevaban las cosas justitas, pero todo aquello que llevaban consigo, que habían escuchado, lo llevaban. Y entonces cuando ya llegaron y tuvieron la oportunidad de exponer todo lo que estaban escuchando, porque tampoco es que pudieran, si no llevaban ni comida suficiente, pues mucho menos cargar textos, pero los textos los traían en sus mentes por haberlos escuchado. Entonces, esa información de haber escuchado la llevaron consigo en todo ese viaje, la trajeron, la expusieron, y es lo que ahora también nosotros es lo que estamos recibiendo, aquello que otros han escuchado y que se ha transmitido. Para que veamos el valor de escuchar. Por eso es muy, muy importante también el escuchar. Y luego el dar. Bueno, el dar no es un tema nuevo. El dar, pues ya lo conocemos. El dar objetos materiales, el dar la protección de la vida de otro y el dar el Dharma.
Y luego tenemos el siguiente, es la vergüenza, la joya de la vergüenza. Y esa es muy, muy importante. La vergüenza se refiere a que... Dipala Zenpa. Cuando hablamos de la vergüenza, es cuando pensando en uno mismo, tomándose en cuenta a uno mismo, dice, si yo hago esto, me va a venir un resultado malo. En el futuro voy a experimentar el resultado de ello y va a ser una experiencia desagradable. Algo malo me va a venir como resultado de esa acción. Y entonces, por estar pensando en ti, por estar pensando en el resultado negativo que te va a traer esa acción, dices, pues no la hago. Te evitas de hacerla, evitas una negatividad. Por eso es algo muy importante, la vergüenza. Porque gracias a ella te está ayudando a evitar cometer negatividades. Estás pensando en ti, es verdad, estás pensando que eso te va a traer un resultado, en el futuro va a traer un resultado negativo, va a traer una experiencia negativa, y dices, pues mejor no lo hago. Y eso es una cualidad. Y la consideración se refiere a pensando en otros. Si yo hago esto, otros van a pensar mal de mí, van a tener una opinión mal de mí, lo van a ver mal, y entonces digo, pues mejor no lo hago. Y eso también es algo virtuoso. Nos evita, porque nos está ayudando a caer en una negatividad. Ahora pensando en los demás, pensando en lo que pueden pensar de mí, cómo lo pueden ver, y entonces digo, mejor no lo hago. Y la verdad es que una persona que tenga estas dos cualidades, el de la vergüenza y el de la consideración, es una persona que va a ser buena, una persona que va a comportarse bien, que va a llevar una buena conducta y que es algo favorable. Una persona que no tiene vergüenza es una persona muy valiente. Y luego viene la sabiduría. Si hablamos en general de lo que es la sabiduría, se refiere a una sabiduría de saber distinguir entre aquel comportamiento que es adecuado, aquel comportamiento que no es adecuado, aquel que tengo que hacer, aquel que no tengo que hacer, eso es. Es igual que cuando nosotros vamos andando por un camino, pues necesitamos los ojos. Gracias a los ojos sabemos por dónde vamos y si vamos bien o si vamos mal. Pues lo mismo sucede a la hora de estar practicando lo que nos está indicando, vamos bien, mal, es esa sabiduría. Por eso hay que desarrollarla. Y si además de eso lo acompañamos... Bueno, ya las siete joyas ya están explicadas, pero dice, además de las siete joyas, si además le agregamos la atención y la diligencia, ya, perfecto. Sí, Trenshin Payo. Oh, perdón, he dicho atención y no, quería decir introspección y diligencia. Y así que una persona con todas estas cualidades y además el de la introspección, el de la diligencia, pues ya es una persona
que realmente se está comportando de manera correcta, que va muy bien y ya por fin está poniendo un utilizando su precioso renacimiento humano. Por lo tanto, ese adiestramiento de ese camino compartido con la persona de capacidad inferior y media, pues aquí en esta oración, pues ya se completa. Esta oración, como hemos estado explicando, estamos pidiendo súplicas para que nos conceda sus bendiciones, las bendiciones para que podamos desarrollar los estadios del camino, que podamos desarrollar el estadio de camino de la persona de capacidad inferior, los estadios del camino de la persona de capacidad media, que podamos desarrollarlo, y por eso estamos invocando pues al campo de mérito, le estamos haciendo ofrecimiento y le hacemos peticiones para que esas cualidades de ese camino de la persona de capacidad inferior y media pueda madurar en nosotros, que podamos realizarlos. Y ahora estamos hablando de las bendiciones, ¿no? Pero aquí hay otro punto a aclarar de las bendiciones, porque bendiciones es como decir, a ver a quién se las doy, a ver quién se las reparto. Pero cuando, porque uno espera, ¿no?, recibir a esas bendiciones de externas, pero Geshe la dice... Cuando Geshe la explica qué son las bendiciones, ¿alguien lo recuerda? No, no hay que ver el libro. No lo iba a encontrar porque a saber por dónde lo tengo. Y pues poner en práctica, ponerlo en práctica, llevarlo a tu vida, desarrollarlo, creo. ¿No? Las bendiciones, pues el recibir las bendiciones o no, depende únicamente de cada uno de nosotros. Depende de cuánto estemos estudiando, cuánto lo estemos analizando. Y es que en base a ese estudio podemos transformar nuestra mente. Entonces sabemos que para cambiar nuestra mente, transformar nuestra mente, depende del estudio que nosotros estemos haciendo, del análisis, del estudio. Por eso se insiste mucho en estudiar. En la medida en la cual estamos estudiando, es en la medida en la cual también vamos creando ese cambio en nosotros mismos. Y cuando se da lugar a ese cambio, esas son las bendiciones.
Ahí es cuando se reciben las bendiciones. Porque mucha gente cree que bendiciones es, ay, aparece un lama de estos importantes, esto con un nombre muy, muy importante, y nos pone las manos en la cabeza, ay, ya estoy recibiendo sus bendiciones. No, eso no son bendiciones. Claro que ahí pues hay un acto de fe que estás cultivando, y pues claro, por la fe que estás teniendo, acumulas méritos, pero no son las bendiciones así. Al igual que a lo mejor ves una estatua y pones ahí tu cabecita y tocando la estatua, ya estoy recibiendo sus bendiciones, tampoco es eso. Ahí vale, lo estás haciendo con fe y claro, eso te está llevando a acumular méritos, pero esas no son las bendiciones. Muchas veces se confunde bendiciones con algo externo, ahí poniendo la cabeza a un lado o poniendo que alguien te ponga las manos en la cabeza y así son las bendiciones. Así no se hacen las bendiciones. Las bendiciones vienen de cada uno de nosotros, del trabajo que estemos haciendo. Y en el momento en el cual haya una transformación en nosotros, se dé un pequeño cambio en nosotros, ahí es cuando se dan las bendiciones. Ahí son las bendiciones. Es, por ejemplo, una persona que a través del estudio se da cuenta pues cuáles son las acciones negativas, cómo desde tiempo sin principio está acumulando acciones negativas, está cometiendo pues errores, etcétera, y ya cuando decide pues tengo que cambiar y empieza a comportarse de una manera diferente, empieza a crear virtud, ahí se están dando lugar las bendiciones. Ahí es cuando está acumulando bendiciones. Es decir, en la transformación que se da, ahí son las bendiciones. Ahora, por ejemplo, que estamos hablando del campo de méritos y estamos diciendo, danos tus bendiciones, es solo un término, ¿vale? Solo un nombre, un término, en el cual no nos vayamos con la idea de que, claro, está el campo de méritos y sí, danos tus bendiciones, ahí no vamos a recibir bendiciones, ahí no se está dando nada más que, pues a lo mejor si lo hacemos con fe acumulamos méritos, pero ahí las bendiciones no están, no porque estés visualizando al campo y estés ahí, o estás, perdón, estás pensando en el campo de méritos y estás haciendo súplica, sino es en la medida en la cual nosotros logramos transformar o cambiar nuestra mente es cuando estamos recibiendo las bendiciones. Sí. Y bueno, pues tampoco quiere decir que por pensar en el campo de méritos, hacer oraciones al campo de méritos no sea bueno. Claro que sí, pero solo eso, solo pensar en ello no es que nos va a dar la transformación de nuestra vida. Claro que no. Nos está ayudando a acumular méritos, si lo estamos haciendo con mucha fe y todo ello, pero en el momento en el cual nuestra mente cambia, nuestra mente se transforma, ahí son las bendiciones. Por lo tanto, esa transformación, ¿quién la hace? Únicamente la hacemos nosotros, cada uno de nosotros. Y eso, el propio Buda lo dijo, depende del trabajo de cada uno, es un trabajo individual el poder transformar nuestra mente. Y bueno, ya está. Nos tomamos el té. Porque yo en sí me trocha, real en sí ni de yen padre, sangre sin tu mito guay, rocunanta sin la chopa, guru rana mandala camilla taya.